afición. Termina la presentación de La Traviata, que se prepara, con misterio incluido, para el primer tema en concurso. Vamos a ver de qué va este primer tema que los reencuentra con el concurso en esta edición 2019, en la final. Recuerden que el año pasado tuvieron mala suerte y no pudieron estar aquí. Vamos a escuchar qué nos cuentan. Fuerte fallo me mandé ayer San Valentín, fuerte fallo me mandé. Se me fue la vaifa, me lié, se me fue la vaifa. Y no le hice nada a la piba. La había de una mosca que ríete, pero le digo, vamos para aquí, para la final de Murga, porque yo soy un hombre de palabra y lo voy a arreglar. Lo que pasa es que necesito la colaboración de todos ustedes. ¿No se oye? Pues ponle pilas, madre. Espera un momento. A ver. ¿No se oye? ¿Qué pasa? ¿No se oye? ¿Cómo que no? A ver, dame otro. ¿Ahora se oye o no se oye? ¿Se oye o no? No me engañen, ¿eh? Más o menos. Sí, sí, ¿se oye o no se oye? Venga, ya, qué rollo. ¿Ahora se oye? ¿Y se oye? ¿Y si no, qué hacemos? ¿No voy a estar todo el día aquí? Bueno, lo que sea, ¿se oye ahora o no? Por lo que decía, ayer metí la pata, no le hice nada a la piba, en San Valentín, y fui una mosca, lo pasé y le dije, ven aquí a la final de Murga, que yo te lo arreglo rápido. Lo que pasa es que necesito la colaboración de todos ustedes. Vamos a hacer una cosita que está de moda, que está la lucecita así verdadera, una cosita que con la lucecita de los móviles, ¿sabes lo que es?
con la linternita, vamos a hacer, ok, ok, así, vamos a ver, venga, vamos a ver esos móviles, vamos a enrollarnos para la pibita ahí, ok, ok, vale, el rollo es así, la prueba está verdadera, ahora me la van apagando y cuando yo dé la señal con la pibita, pues me lo hacen otra vez, ok, gente, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Muy bien, Lali, ¿dónde está esta mujer? Lali, Lali, no me digas, Lali, tra, tra. Lali, ¿dónde estaba, mano? Mira, yo te dije a ti que te iba a traer a la final de Murga, ¿o no? ¿Te lo dije o no? Sí. ¿Te lo dije? Sí. Pues aquí estamos. ¿Ayer? ¿Ayer qué? Ayer. Ayer me lié, porque fue el aniversario de Luis el Tortilla y me lié. Pero si Luis el Tortilla se casó el mismo día que nosotros. El aniversario que hace un año que salió del talego, Lali. Ah, bueno, sí, así, sí. Claro, eso sí. Lali. Además, es lo que yo te digo, sí. Nombre y palabra. Mira, 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 mira. La final de Murga recién inaugurada. Recién inaugurada. Mira, mira, con su gente, con su público. Mira, mira, mira qué bonito. Mira, mira. Con su jurado, con su jurado. ¿Jurado? A mí me encantan los jurados, porque a mí me gusta que me pongan nota. Porque yo tengo mis habilidades, a mí se me da muy bien el verso. Yo sé que tú versas bien, Lali. Que eres idiota, la poesía. La poesía, está la poesía, tranquilo, esto es para consumo propio, esto nada, 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 está nada, está nada. Muchacho, está... el poema. El poema es como me detenga a ver cómo subes tú para casa, porque ahora no hay guagua ni nada. Madre, esto es tonto perdido, ¿dónde está el jurado? Señores del jurado. Dame cable. Les voy a recitar, ustedes ya me punto así eso, a ver. Jurado de Santa Cruz. Son todos buenas personas. Me prestan 4,20 € para comprarme una papona. No te he molestado, no te he molestado. No, molestando no, mi niño. Mira las horas que son. Yo tengo mi fatiga. ¿Qué hora? A ver la hora que tiene. Yo tengo las 3:15. Este chiquito Yerla tiene el reloj ese. Además, esta gente a lo mejor no trajo suerte. Va a estar imitando una papona. Bueno, lo que vamos. ¿Estás en la final de Murga o no? Sí, 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 sí. Pues este es mi regalo. Estamos inaugurando el día de San Valentín, tuyo y mío, hoy 15 de febrero. Bésame, Lali. Ding dong. Mira, mira, mira. ¿Ves aquel el del iPhone? Sí. Pues tú sabes que iPhone va a sacar ahora un ding móvil nuevo. Apple. Apple lo va a sacar, el Apple Corsa. ¡Ay, mi madre! Con todos ustedes, las inauguraciones. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding 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 dong, ding dong. La Navidad llega, nuevo alumbrado, suenan villancicos. Vamos a inaugurar. Coge, aprovecha, flor de Pascua del jardín y la llevas a casa. Verás que nada pasa y alumbra Santa Cruz, dejando altos acoplado, ese soy yo. Si la vacuna con el traje, yo lo inauguro con mi traje, que los gladios los para rodaje con estalón. Y en Navidad en Santa Cruz, inauguré yo la luz. Si soy yo, coleguita de Bermúdez, como no, afiliado y enchufado a coalición. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves, soy pura corrupción, y un experto soy yo, soy yo. Inauguradas con mi jefe,
se ponen las botas, algunos carotas. Ejemplo, Méndez Núñez, qué pasada, que hasta tres veces yo dejé inaugurada. Voy a confesar, fui quien se mamó la famosa rana desaparecida en Plaza de los Patos. Hoy la devuelvo, pues vergüenza no tuve que la inaugure por tercera vez Bermúdez. Allí yo estaré. Inauguraré los hoteles de lujo en esos cajeros o en el Corte Inglés, en su puerta, en donde durmiendo ve gente a nuestra vergüenza. Siendo de indigentes sin techo y aquí nada han hecho, pues nuestro gobierno, qué pena, tristeza, devuelve parte del dinero para la pobreza. Por no emplearlo a tiempo aquí, ese dinero para Madrid, yo le vendía hoy sus mansiones, que no devuelva esos millones para inaugurar 10 albergues más, más, más. El 24 de enero se inaugura en la Casa del Carnaval un pequeño cuartito de 10 metros cuadrados. Un cuartito de apero a alguien que hizo mucho por el carnaval. A Luis Hormiga, el Suspi. Pero no estamos de acuerdo y por eso hoy invitamos a su hijo, a Donay Hormiga, para cambiar la situación. Soy quien estuvo en aquel día señalado, donde una sala habían inaugurado, en nuestra gran casa del carnaval. Soy quien sintió cantar respeto, le han faltado poner su nombre a 10 metros cuadrados, vergüenza lo que le debía dar. Por alguien que su vida por las murgas y la fiesta supo regalar, supo cambiar y mejorar para avanzar. Por eso hoy yo quiero hacer lo que tendría que hacer el ayuntamiento. Hoy le fumigo aquí esta placa con orgullo, con cariño y sentimiento. Que ya no sea la casa del carnaval y Luis Hormiga Suspi se pase a llamar toda completa, no solo una simple sala, y se vuelva a inaugurar. Que ya está bien que pisoteen y se olviden de que esto ha levantado. Está bien que no se quiera y no valore lo que tanto aquí ha costado. Porque esto es arte, cultura y mucho más. Algo que Suspi siempre me supo enseñar y se merece algo más que represente dignamente. Del sur y el norte,
por fin yo iba a inaugurar. Que ya no mueran más enfermos en ambulancia trasladar. Inauguraba la cadena perpetua para el violador. Ya si el cabrón ya no asesina a otro inocente sin razón. ¿Y dónde están los enchufados que vienen solo en la final? Banco de personalidades, el carnaval para cambiar. A mi Morán se por Bermúdez, me escriban por la concejal. Al chocolate el flaco Alexis, por los magnates que ahí están. Márchense ya, porque ellos sí me representan. Ellos hicieron carnaval y me enseñaron con sus letras a no dejarme yulear. Ahora que en mayo hay elecciones y usted decide a quién votar, ojo a las inauguraciones, que no le vuelvan a engañar. Para terminar, voy a inaugurar mi carnaval, tu carnaval, nuestro carnaval. ¡Ahora! Bueno, pues... ya lo ven ustedes, esto no nos lo esperábamos, ni tan siquiera yo, ser parte de la letra de una canción y además en positivo. Bueno, pues se agradece de verdad desde aquí. Un saludo para quien es el responsable de esta letra, que supongo debe ser Carlos Casanova, que es quien está detrás de la factoría de Traviata, que vienen desde el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, dándolo todo sobre el escenario y, como ven ustedes, con... cierto apego al carnaval y bueno, algunas personas de ellos. Y seguimos preparando cositas aquí. ¿Qué tal ha ido la final por ahora? Bien, ¿no? Supongo. Sí, ¿verdad? A ver, quiero escuchar la afición, por ejemplo, de ZZ. A ver, que no la escucho. ¿Dónde está? Bien. También quiero escuchar la afición de Mamelucos. A ver, ¿dónde está? Cerquita, muy bien, muy bien. La de la Traviata. Burlona, Triquicona, un poquito bajito. Bueno, todo esto lo vamos a comparar en nuestra canción que viene ahora. Nos pasamos la vida comparándonos unos a otros. Nos comparamos con murgas, nos comparamos con aficiones. Muchas comparaciones en esta canción. Para todos ustedes, mil y una comparaciones. Y yo soy el de día que de moda está.
de noche marcha el botellón y yo de día televisor. Tú es de noche, estás acabado, pues los ambientes se han separado. Entras a paña, un guine ganaba, ahora vacía, pestando a meada. Tú por el día vas de prepotente, porque tú llenas el centro de gente. No te das cuenta que muchas personas son canariones que vienen de frente. Tú con los carros de priva robado, que te chuleas el supermercado. Con el carrito tú vas de tu hijo y con el vaso todo colocado. Tú colocado. Coño, está bien de tanta bobería. Son diferentes la noche y el día. Menos pensar en la foto de siempre, que el carnaval, coño, de nuestra gente. Son diferentes día y la noche en el carnaval. No comparen más. Al hacer comparaciones siempre hay una que me irrita, el pasado y el presente, playa de las Teresitas. Yo como aquel de Lucas, de Carmelo o el de Sara. Ahora ponen que os conspico si de paso así te clavan. Antes mi dama con la cerveza, ahora el gitón en la camita balinesa. Con la pibita iba a la collera, ahora el chunquiqui en la camita y no se entera. Es indignante si compara gente humilde a que en su kiosco te atendía muy serviles. Con el mensaje que ahora son los mandamarse, los coleguitas del partido del alcalde. Hay otras comparaciones que también son muy graciosas. Si a Norama comparamos con muñecas de famosas. Una orca de este lado y volar en la otra parte. Y Humberto lo ha clavado a currar al Loro Parque. Así de diablo, qué divertido. Con su canilla lo comparo a Pilo Dido. Amores primi, calvo y como un gufo. Igual a Gargamel, el malo de Pitufos. En ZZ, Javi Lemos y su cresta. Yo lo comparo igualito al señor Cuesta. Y comparándome a mí mismo yo me parto. A ver. Ay, mi madre. A ver, ¿ustedes le sacan algún parecido a estos chiquitos? A ver, ¿algún parecido? Dígalo así, por el alto, no sé. Los cuatro de Tejina, los cuatro de Paracagüí. No. Y tenemos a Miquito, a Darío, a Leon Ferretor y el alto. Son igualitos que los cuatro hermanos de alto. Comparaciones que hago yo. Porque hoy al síndrome de Down cantarle quiero, ya que seis meses ha sido siempre mi compañero. Siempre llegaba al ensayo muy sonriente y se aprendía nuestras letras muy obediente. Si algún ensayo se hacía eterno, yo le miraba y su actitud nos daba ejemplo y muchas ganas. Y reconozco que con él me he comparado. En esas cosas y otras más me ha superado. La sociedad hoy lo arrincona por diferente le da de lado. Al lado desde que era niño escolarizador.
miran para otro lado las autoridades. Ah, y si alguien tiene un hijo, da un apunte esto. Canarias no te va a ayudar, no hay presupuesto. Aquí no le queda nada, pues se lo mamá. Ya basta, coño, ya está bien de hipocresía. En la política de hoy solo hay mentiras. Pues si comparas hoy tus problemas con la riqueza de esos ladrones, son bien odiosas las comparaciones. Ricos y pobres. He venido a cantar ahora. Las comparaciones de La Traviata, el segundo ya y último tema, evidentemente. Ahora, despedida, Josechu. Nuestro amigo Marcelino. Gran estrella, se le quiere un montón. No hay mucho tiempo. Muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes después de 2 años allá abajo en el infierno. Ácido sulfúrico, ácido citil salicílico, y quiero que canten con nosotros nuestro Canten Conmigo Canten. Diviértanse, feliz carnaval. Canten conmigo canten. Que todas las aficiones yo se levanten. Canten conmigo, canten. A cantar todas las aficiones ya se levanten. Pero que canten todas. Canten conmigo, canten. La, 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 la. Que todas las aficiones ya se levanten. Oye, que todas las aficiones esta noche se levanten y canten, mira, con La Traviata. El canten conmigo, canten. Canten conmigo, canten. Pero que mira que canten todas. Canten conmigo, canten. Ay, la, 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 la. Que todas las aficiones ya se levanten. Ay, pero mira que a uno le gustan los vasos, a otro le gustan las tazas. Queremos mandar un saludo para los que están viendo la final en su casa. Canten conmigo, canten. De, 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 de. Que todas las aficiones ya se levanten. Ay, pero que canten todas, mamá. Que todas las aficiones ya se levanten. Hay que sigan bailando, que sigan gozando. Pero mira en este instante, oye, con la mano para arriba y todo el mundo siga para adelante. Hey. Canten conmigo, canten. Que todas las aficiones ya se levanten. Canten. Ahora que cante la afición. La afición, venga. Que todas las aficiones ya se levanten. Y todos cantaron con La Traviata, señoras y señores, en el momento que les ha tocado actuar en la final del concurso de murgas 2019. Traviata, que el año pasado y el anterior se quedaron fuera de esta cita, y este año se han sacado también esta espinita aquí en la final del concurso de Santa Cruz de Tenerife. Esperemos que también para ellos tengan muchísima suerte
en el reparto de premios, ¿por qué no? Hay para todos, a lo mejor que sí. Nos vamos a publicidad, regresamos de inmediato y por supuesto que los esperamos a la vuelta para poder saludar a La Traviata y recibir